Lo que duro. Bueno, faltan 6 minutos para las de Dante. Muy bien, vos sos Dante, ¿no? Bueno, tantos años con Luquita, por ahí uno. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está terminadito nuestra sugerencia del día de hoy, ¿eh? Mirá lo colorido que queda, simplemente con verlo a uno les da ganas ya de disfrutarlo, de comerlo. Y eso es lo importante también de preparar los platos lindos, Lagarto, ¿eh? La decoración por ahí es importante porque a uno ya nos da ganas. Llama la atención. Exactamente, nos abre el apetito prácticamente. Mi tía dice, entra por los ojos. Sí, señor, claro, también, es verdad, es verdad. Sí. Así que bueno, sugerencia del día de hoy, yo le diría, nótelo para la fiesta, también está bueno. Y si quieren tomar nota para la familia, es una muy buena receta para su recetario. Esto se come frío, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo hacemos para conservarlo en la heladera y que no se humedezca mucho? Mira, si no le agregamos frutas, como habíamos comentado antes, va perfecto. Lo podemos reservar por 3 o hasta 4 días, inclusive en la heladera. Bien. La crema pastelera se mantiene perfectamente y no se va a humedecer. Está bueno. Ahora, si le ponemos frutillas, como en este caso le puse yo, las frutillas se van a ir deshidratando y van a humedecer nuestro plato. Así que en ese caso, evitémoslo, ¿eh? Bueno, a ver, los ingredientes necesarios para la receta de hoy. Bueno, para los panqueques nos van a hacer falta unos 250 gramos de harina integral, 50 gramos de chocolate sin azúcar, 2 huevos, edulcorante a gusto, canela también a gusto y 1/2 litro de leche descremada. Y vamos a necesitar para la crema 2 huevos, 50 mililitros de leche descremada, 50 gramos de fécula, edulcorante a gusto, unos 450 mililitros de jugo de mandarina, unos 200 gramos de frutillas y tenemos el plato terminado. Si ustedes desean agregarle un pedacito de mango y durazno, como hemos hecho nosotros para el jugo, fantástico, le va a quedar muy bien. Y esto también, como se corta en porciones, ¿no? Claro, se corta cual si fuese una torta. Ajá. Y lo servimos en un platito individual como si fuese una torta. Y si no, lo presentamos de manera tipo individual, panqueque tradicional. Tal cual, como si fuese panqueque dulce de leche. Son opciones diferentes. Muchas gracias, Dante, que tengas lindo fin de semana. Un encanto estar acá cada día.